Nada, mi Gali. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Contra quién? Contra Tania, no, no es cierto. Oye, pues, ya tu hijo ya va pronto, va a regresar a la escuela, ¿no? Ya las clases. Mira, pues no sé, es una controversia también con los padres, ¿no? Muchos opinan que deberían de regresar, otros que no. Yo la verdad soy de la idea que hasta que pues todos estemos vacunados, hay que retomar. Ahora, mi chiquillo ya está como muchos niños vueltos locos por salir, extraña mucho la escuela, sus compañeros, los maestros, pero pues no estamos en una situación normal, ¿no? Entonces, hay muchos niños que viven con abuelitos, hay muchos niños que viven con sus con papás que probablemente sean, pues ahora sí que los que más podrían salir afectados. Entonces yo creo que depende de cada familia. Sí, pero un niño es un niño, por lo general siempre necesitan esa libertad, ¿no? ¿Qué tanto le ha afectado, por ejemplo, a tu pequeñito? Porque platicábamos con otros compañeros y a sus propios hijos les está afectando, pues, de alguna manera, sí, claro, psicológicamente. No, a él me dice, mamá, odio la pandemia, odio el COVID. Sí, está desesperado, no puede hacer su vida normal como todos en el mundo. Como papás, pues tratamos de explicarles la situación, porque pues sí, los niños, Mateo está desesperadísimo, sus hermanos también, gracias a Dios convive mucho con sus hermanos, que eso también le ayuda mucho a olvidarse un poquito. Pero sí, está desesperado, como todos los niños. Le ha afectado, por supuesto. ¿Y has contemplado, no sé si de pronto llevas a tu niño justamente con algún terapeuta o algo para que le ayude como a desahogar emociones, ¿no? No, fíjate que no hemos llegado a ese punto. Sé de muchos niños que sí les ha afectado a ese grado de llevarlos con alguien para que los ayude. No les ha afectado. Tratamos de hacer diferentes cosas con él. Dentro de que nos cuidamos, nos vamos mucho a Acapulco, no somos que andemos en los antros o si vamos a un restaurante, sabemos los lugares que tienen ciertas capacidades para hacerlo, porque también eso ayuda a la economía de la gente que sabemos que le ha pasado mal, meseros, restauranteros, ¿no? Pero pues tratamos de cuidarnos y de tratar de llevar lo más normal dentro de la anormal que estamos viviendo, ¿no? Valga la redundancia. Y justamente ahorita con esta normalidad, pues yo creo que a ti también te ayuda a salir al trabajo, relajarte como tu cotidianidad, vaya. Fíjate, pero que yo creo que somos de las únicas producciones que no hemos parado. Si ustedes se acuerdan, solamente paramos 2 semanas, que fueron las semanas más difíciles para el país, donde estaba desiertas las calles. Solamente fueron esas 2 semanas donde también la empresa, el mundo, no sabíamos cómo reaccionar, donde paramos todo por completo. Solamente son las 2 únicas semanas que hemos parado nosotros, pero en realidad nosotros no hemos dejado de trabajar. Si ustedes ven, siempre hemos estado, y yo sí creo que eso ha ayudado, ¿no? Aunque sea venir en la mañana y regresarnos a encerrarnos en casa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te dicen? Porque bueno, has sido tocada 2 veces por el virus, entonces, ¿cómo estás tú físicamente? Gracias a Dios, no he tenido secuelas. Y gracias a Dios, me ha pegado de una manera leve, donde no he tenido que, ni mi familia ni mi esposo hemos tenido que llegar al hospital. Pero, pues nada, o sea, no quiero que nos dé una tercera. Y nada, pues pidiendo que, como todos, que ojalá ya lleguen las vacunas para todos, ¿no? Y todas las edades. De tu esposo, ¿cuántos años ya llevan? ¿Cómo han alimentado cada día, pues, para que la llama de la pasión pues siga estando, la comunicación? Dices tú de la pandemia también, porque sí, sí ha tronado muchas parejas, claro. Pues mira, él también ha salido, o sea, él ha tenido que salir, solamente paramos justo esas 2 semanas que nosotros paramos aquí, y las semanas que hemos tenido de COVID, ¿no? Donde nos hemos, pues ahora sí que reclutado las 24 horas y las 15, 16 días que donde estás completamente aislado. Pero pues nada, como todos los matrimonios, pa, con sus altas, con sus bajas, mucho cariño de por medio, mucho respeto para nuestros hijos, y digo nuestros porque los suyos siempre los he considerado míos. Y nada, pues llevando las altas y las bajas como cualquier matrimonio, ¿no? Pero sí, fíjate, ya vamos a cumplir este año 9 años, qué rápido, ¿no? Oye, ¿sí te ha pasado que digas que hay días
que como mujer dices, ay, no te quiero ver aquí, bueno. Como a todas las parejas, yo creo que él a mí también ha querido aventarme a la, al baño y jalarle. Pero, pues eso se trata una pareja, ¿no? Una familia, la convivencia, los momentos buenos, los momentos malos. Y pues nada, tratamos de sobrellevarla y en el día a día, ¿no? Pensando en estar toda la vida juntos, por supuesto, uno nunca sabe qué sucede el día de mañana, pero como todas las parejas les digo, ¿no? Claro que hay problemas siempre, altas y bajas. Justamente esa parte, ¿cómo han apoyado al negrito, no? Porque tuvo apenas una ruptura y me imagino que ahí poner una... ¿No sabes el chismerío que hay ahorita aquí saliendo del programa? Porque están haciendo un detrás de cámaras de qué es lo que opina todo el mundo, porque también Andrés Calona tronó con el novio, entonces decimos que hay pandemia de rompimientos aquí en el foro y traen ahí una... Seguro lo van a pasar mañana en la novela de hoy, en todo el detrás de cámaras, que qué opinamos, ¿no? Pues como todo, yo creo que entre más pasa el tiempo, más difícil te vuelves, ¿no? O más... Pues no, a lo mejor aguantas menos probablemente, quisquilloso. ¿No? Quisquilloso. Pero pues al negrito, mira, pues ya está grandote. Yo creo que ni sus hijas le dicen lo que haga, ¿no? Entonces, pues para eso también son los, el noviazgo, ¿no? Para conocer a la gente y si no te va, pero pues en una de esas sí regresan, ya uno nunca sabe. Yo creo que las compañeras, las que menos se meten, siempre los escucho y me río con ellos y... No soy de las que dan consejos, no me gusta, pero pues siempre apoyando a la gente que quiero, sí, en las buenas y en las malas, como en todo. Oye, Gali, y ahorita con el, bueno, no está Andrea, pero...